Armado, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, bueno, bienvenidos. Sí, estamos en el día previo con el armado del festival de mañana, que va a estar muy lindo y van a ver un poco cómo está armándose todo ahí para esperarlos a todos. Bueno, estamos paseando en tren. ¿Me vas a contame qué recorrido nos vas a invitar? ¿Qué vamos a ver? Bueno, esta es una de las atracciones que está permanente en el parque, que es un tren eléctrico que recorre el eje central de toda esta zona, que es donde se desarrolla el festival, sí. Que ya aprovecho para informar eso, el festival se desarrolla en la zona, el parque es muy grande, son 350 hectáreas. Entonces, esta zona entre Avenida Las Américas y Wilson Ferreira, ex Camino Carrasco, es donde hay un lago y donde está este paseo que se llama Paseo Peluz Racín, que fue el paisajista que diseñó el parque, por eso es el homenaje al nombre de este paseo. Y este tren eléctrico hace este recorrido todos los fines de semana y feriados con gente y va recorriendo y va contando un poco la historia del parque. Así que ahora vamos a recorrer lo que va a ser la zona del festival en el tren eléctrico del Parque Roosevelt. Bárbaro, a medida que vamos pasando por las diferentes zonas nos vamos encontrando con escenarios variados, ¿no? Por ejemplo, hay un domo, hay un montón de actividades para hacer. Sí, bueno, exactamente. Nosotros ahora estamos en esta plataforma de hormigón que ven acá, que son unos tableros, una pista de skate. Es multiuso, digamos, tiene una zona de bancos, unos canteros que hemos hecho con especies nativas. Acá donde se desarrolla la actividad generalmente todos los fines de semana. Y en el festival esto va a estar lleno de gente. Y acá en una de estas plataformas va a estar el escenario, por ejemplo, de las danzas, que va a haber de diferentes tipos de colectivos que generalmente están durante el año trabajando con nosotros y que ahora preparan un espectáculo especial. Grupos de danza que trabajan muy bien y que hacen una presentación en el festival. Porque va a haber tres escenarios. Este es uno, después va a haber otro vinculado a toda la música breakdance, rap, hip hop, ahí va a haber magia, circo, en el escenario del sendero que se llama, y en el otro escenario, que es el escenario más grande, es donde van a estar una cantidad de grupos de música, colectivos, ese va a tener un espectáculo muy, muy, muy importante durante toda la jornada. Ahora vamos a pasar enfrente al domo, que es como la cuarta locación. Este domo lo acabamos de instalar y va a quedar permanente. Es una carpa que hemos colocado para que funcione como lugar de conferencias, de seminarios, de charlas, de yoga, cantidad de actividades que van a funcionar durante el año y lo estamos inaugurando ahora para el festival. Esta es una de las novedades. Y ahí se va a desarrollar mesas de diálogo sobre diferentes temas vinculados a la ecología, vinculados al ambiente, vinculados al patrimonio del propio parque, vinculados a organizaciones sociales, una charla que va a estar Sequeira, ahí va a estar la gente que trabaja con frutos nativos y con hongos, y todo lo que el parque provee desde el punto de vista comestible, que eso también es interesante. Hay un programa de charlas muy bueno. Y ahí estoy viendo, hay un montón de actividades, por ejemplo, ¿qué es eso que estamos viendo ahí que yo no me animé a saltar? ¿No? Bueno, eso es un jumping. Son unas camas elásticas para saltar. Uno salta ahí agarrado y puede elevarse, sobre todo para niños y adolescentes. Es una de las nuevas atracciones de este último mes. Muy linda, sí, que está en un entorno donde hay una cantidad de otros juegos. Está la tirolesa también, la famosa. Famosa tirolesa y el parque aéreo, que ahí también está al lado de la tirolesa, que son 15 puentes aéreos de diferentes dificultades para andar caminando arriba de la copa de los árboles. Bueno, o sea que hay actividades realmente para toda la familia, para todas las edades. Te quería preguntar cuál es el concepto de festival sustentable y por qué el Parque Roosevelt es un lugar ideal para hacerlo. Bueno, este festival Late el Roosevelt, que es la tercera edición, llamamos que va a ser un festival sustentable, si vamos a medir todo nuestro impacto sobre el ambiente, sobre la huella que dejamos con el festival, y refleja un recorrido que venimos siguiendo en el parque de que todas nuestras actividades tengan una idea de sustentabilidad en cada una de las cosas que hacemos. Entonces, bueno, en el festival no va a haber vasos descartables, no va a haber bandejitas, hasta las decoraciones con telas de reuso que hemos ido recolectando de los vecinos, de las propias actividades anteriores del parque, con ramas que sacamos del propio parque. La idea es que haya un concepto de sustentabilidad transversal. Entonces es un festival sustentable en coherencia con lo que debe ser un parque verde, un espacio verde. Bueno, vamos a repasar ya en el cierre entonces cuándo es el festival y cómo se puede hacer para acceder a él. Bien, el festival es mañana sábado de 11 a 18. Ingreso por Avenida Las Américas, por Camino Carrasco, actualmente Wilson Ferreira Aldunate, o por Avenida a la Playa. Ahí hay tres lugares de estacionamiento. Grandes para que vengan, es entrada gratuita, van a haber 32 propuestas, feria gastronómica, espacio de
de artesanos, tres escenarios, el domo con charlas. Es un festival que no tiene un fin comercial, tiene un fin justamente de mostrar una cantidad de colectivos, de artesanos, de gente que trabaja durante el año con nosotros y que nos preparamos para en este aniversario mostrar el parque sintetizado en un día todos juntos y que la gente descubra el parque, que es un poco nuestro gran interés y que, bueno, que lo disfrute porque es su vocación. El parque es un espacio recreativo que tiene que brindar servicio a toda la población del área metropolitana como lugar para venir a disfrutar los fines de semana, además de ser un pulmón verde, por eso lo cuidamos tanto para toda esta área. Muchas gracias. Ahí teníamos a José Freitas, arquitecto, director del Parque Roosevelt, contándonos todos los detalles sobre este festival que se viene mañana acá en el Parque Roosevelt. Volvemos con ustedes. Salió paseíto en tren. Qué lindo, ¿no? Lo di todo, ¿eh? Dándolo todo. Encanta. Móvil arriesgado, de alto riesgo. Qué acá divino. Voy en el tren. Divina Nadia. ¿A qué velocidad? Pero chao. Bien. A 10 sí, kilómetros. Sí, a 10. Va, a 10. Ah. Yo pedí por contrato que más de 15 kilómetros no iba. ¿Incluye catering o no? ¿Incluye catering? ¿El paseo o no? Hoy solo paseo. Ahora sí, un cafecito me están acá esperando. Por eso, chao. Chao, Nadia. Divino. Además, va a estar el fin de semana presente.